llegó puntual a la cita. El ministro de la Defensa, David Munguía Páez, aclaró a los diputados de la Comisión Especial que no hay informes sobre fábricas de armas y explosivos que se quieran instalar en la isla Perico. Estas empresas tienen muchos giros, tienen muchas especialidades, entonces no tenemos ninguna información que nos diga que están interesadas en venir a establecer una fábrica de armamento, de explosivos. Lo que el ministro ha manifestado es que no hay ningún tratado con ninguna empresa de armas, lo hizo bajo juramento, ni con ninguna empresa de explosivos, ni nada que se quiera poner ahí que pueda dañar la soberanía y la seguridad nacional. La información que posee el Ministerio de la Defensa es que la isla aún es propiedad de la familia Invers. No obstante, no tenemos una información específica de alguien en particular que quiera comprar la isla. La información que nosotros tenemos es que todavía pertenece esta isla a la familia Inver, que son los últimos propietarios. Antes del aporte que ha brindado el ministro, sí tuvimos el aporte que brindaron los alcaldes, donde manifestaron que sí es cierto que hay una compañía china que ha querido comprar y ha hecho ofrecimientos a los pobladores para salirse. El ministro también informó a los diputados que no posee mapas catastrales del Golfo de Fonseca. El próximo 8 de octubre, los diputados recibirán al ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Portillo, Telenoticias 21.